bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de Hobby Lobby, de Michaels, de Amazon. Compré cosas en varios lugares y bueno, pues les voy a estar mostrando. Y bueno, voy a empezar con esta mini, la Mighty Mini. Esta viene siendo la maquinita esta. Es una mini planchita básicamente. Y esa me la compró mi esposo en Amazon. Y bueno, pues es para hacer así como... como para el Cricut, para la máquina de Cricut. Pero con esta básicamente es para hacer cosas en tela. O sea, puedes hacer como, no sé, cachuchas o gorras o tenis. Cosas pequeñas, vean. Los nombres así en camisitas, en zapatos. Es para cosas pequeñas. Porque como ven, pues es una mini. Es la mini iron de Cricut. Entonces, bueno, pues me compró esta. Y pues, está súper padre. Súper feliz de tener eso. Entonces, bueno, pues me compró esta, como les digo. Y también me compró este... Después fuimos al... Eso fue en Amazon, de hecho. Me llegó por Amazon. Y después también me compró este que es de Paper Studio. Este fue en Hobby Lobby. Y es este, ven. Agarré un blanco. Y este pues es básicamente para trabajar en tela. Entonces agarré ese. Y agarré también este, que este es vinilo permanente. Y bueno, pues es en verde. Este ya es como para hacer este, cosas con el Cricut, pero... como vasos, como no sé, cosas para paletas, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues agarré ese. Agarré también este que es removable vinyl y este es en rojo. Agarré este brilloso que vean qué bonito está. Este está precioso, este es con brillo y es así como un rosa fuchsia. Y agarré este que viene siendo como color así como beige. Se me hizo un color muy bonito, entonces bueno, agarré ese. Y este yo lo compré en Michaels. Y este sí es de la marca de Cricut. Pero pues básicamente son las mismas cosas, nada más que pues obviamente es de otra marca. Y este es también para la iron. So, este es para la máquina esta, al igual que este. Ya estos otros pues no son para esa. Y compré unos dulces que me encantan estos. Los Jolly Ranchers, así que bueno, pues agarré esos. Digo, pues agarré unos dulces y yo así como que yes. Y pues agarré esos. Me encantan los dulces esos. Y bueno, también me compró esta cosa que viene siendo un organizador. Y pues, obviamente no necesito la presa porque de hecho tengo ya otros acá, no se alcanzan a ver. Pero tengo aquí ya varios y están así como ocupando mucho espacio. Entonces no sé cómo voy a organizar aquí para poner estos. O a lo mejor ahí arriba, no sé cómo lo voy a hacer. Pero me compró un organizador y pues este me va a servir mucho. Porque les digo que ya tengo pues varios y necesitaba dónde ponerlos. Este me costó, bueno, le costó a él $11.99, $12. No se nos hizo tan carísimo. Pensé que iba a costar más, pero no. Y vamos con otras cosas. Compré este, vean, este es un watercolor book. Este viene siendo como un para dibujo. Como si no tuviera suficientes. Tengo, de hecho, suficientes. De hecho, vi uno que era como la mitad de esto chiquito, pero el papel no era para watercolor. Era para watercolor, pero decía ahí light watercolor. Y este es súper grueso. Vean, las hojas, de hecho, son parecen como si fueran cartulinas. Están gruesísimas. Y aparte, el otro abría como de lado. Entonces, batallaba para abrir, para dibujar. Iba a ser como difícil. Y este, pues, puedes dibujar así o puedes dibujar así. Entonces, da como que más opciones. Y abre completamente, entonces este, se me hizo muy padre, se me hizo muy muy padre. Y pues este lo agarré ¿en cuánto estaba? En $15, creo. A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, y tiene, ahí traen este, trae este elástico, vean, para cerrarlo, para mantenerlo cerrado. Sí, ese me costó, sí, $15, de hecho no estaba en especial, estaba, yo sé como que ojalá que esté en especial, pero no estaba en especial. Ah, pero este lo quería porque, les digo, tengo varios, tengo de hecho varios libros para dibujo, pero quería uno que pudiera traer en mi bolsa cuando ando en la calle y quiera, de repente vea una persona y diga, esa persona merece ser dibujada, la puedo dibujar. O si veo un árbol y que diga yo, ay, qué bonito árbol, lo puedo dibujar. O sea, para eso quería algo así, algo pequeño para traer en mi bolsa. Y les digo, había uno más chiquito, pero no me gustó cómo estaba, como que se iba a batallar en abrir y luego los papeles no me gustan mucho. So, me decidí este por este. Este lo compré en Hobby Lobby. Y compré varias calcomanías. Vean, las calcomanías estaban en 40% de descuento las de San Valentín. Y luego agarré otras que no eran de San Valentín, que eran de la marca de Paper Studio. Y esas me costaron 50% de descuento. So, casi todas me salieron como en $1.50 aproximadamente. O $1.70.
Y bueno, las primeras que compré fueron estas. Vean estas, qué bonitas. Estas son de puros cerditos de San Valentín. Para el Día del Amor y la Amistad. Y vean qué bonitas. Estas me encantan. Trae así brillitos. No sé, se me hicieron muy bonitas de los cerditos. Luego agarré estas que son así como de puras de postres. Como donas y así. En forma de dona, en forma de corazón. Como si fueran galletas. Y no sé, están muy, muy bonitas. Y estas son como metálicas. Son como de foil. Agarré, esas se me hicieron súper bonitas. Estas son como de Puffy. Y vean, son puros tiburones así como con corazones. Se me hizo súper tierna esta. Entonces, bueno, pues agarré esta. Esta está bien bonita, me encantó. Y agarré esta. Esta simplemente la agarré porque traía de todo. O sea, trae animales y también trae de todo. Ahora sí que de todo. Ahorita les muestro, pero vean. Vean, trae por ejemplo comida, trae dinosaurios, trae animales, trae unicornios, trae leoncitos, trae... vean este, este está bien bonito, el gator, está bien bonito este. Vean, trae un esmalte, o sea, trae de todo, o sea, literal, lentes, flamingo, una abejita. O sea, trae absolutamente de todo. Bueno, obviamente no de todo, todo. Pero trae mucha variedad. Este se me hizo muy padre. Aparte están chiquitos. O este me sirve para mi planner. No sé, me gustó muchísimo este. Bueno, agarré ese. Y ese trae 163 calcomanías. Ya ni les dije, pero este trae 163 calcomanías. Este trae 35. Este 24. Y este trae... No, este no dice, pero este trae dos hojas. Son aproximadamente, ¿qué? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son, trae 13 por 2, porque son dos hojas, entonces trae que 26. Y de la marca de Paper Studio agarré este, que básicamente este lo agarré porque es muy parecido a este en la forma en que trae variedad, pero también trae este... ¡Ay, mira! También trae lagarto, si ni cuenta me había dado. Vean, este yo lo agarré nada más porque era con este, trae, o sea, le gustaría variedad, pero este así en pequeños, pero son así como de la selva, como animalitos de la jungla, de, está bien bonito. Y yo a mí me llamó la atención el changuito este y el tucán. Eso es lo que hizo, ni siquiera había visto que traía lagartos. Pero qué bonito, está muy variado y me gustó mucho. Y también agarré este me gustó porque es todo de comida, vean. Como comida, como kawaii, así comida con caritas. Vean este, el cono, la hamburguesa, el taco. ¿Qué es esto? Ah, eso es una pierna de pollo. Está precioso, este me encantó. Y este me gustó muchísimo también y dije, no, definitivamente me llevo ese. Y otra vez me olvidé decirles cuántos traen. Este trae 66 piezas, este trae 27 y este último trae 27. Y vean, eso sí. Vean este, es de puros unicornios. Este está bien bonito, este se me hizo súper, súper bonito. Me encantó este. Y bueno, pues esos fueron los que, todos los que compré, les digo. Luego voy, siempre que voy a Hobby Lobby quiero comprar calcomanías. Me encantan las calcomanías y siempre ando comprando. Bueno, encontré esas. Y también encontré este que lo andaba buscando. Este es un quilling tool, este me costó... $3.99 y vean, este aparatito. Y esto lo quería porque con este, con la máquina esta de mi Cricut puedo hacer flores de esos de papel. No sé si han visto que mucha gente está haciendo como, está como que muy de moda de que hacer flores de papel para San Valentín. Y yo intenté hacerla con la mano y sí pude, pero me quedó como aguadita. Entonces con este aparatito se supone que la puedes hacer y te queda más durita. Porque obviamente esto te detiene el papel y pues te queda así como más apretada. Entonces quería uno y de hecho ordené uno en Amazon y me cancelaron la orden. Dijeron que no sé qué pasó, que me lo tuvieron que cancelar. Y pues fue aquí y encontré este. Entonces bueno. Y bueno, fui también en Michael's. Ah, bueno, de hecho el día que compré este, que fue en antier, creo, compré unos Copics. Compré este que es el B18. Es un azul. Luego agarré este que es en dorado. Este es el... Y28. Bueno, sí. Pero ese es un dorado. Y agarré este que es un rosa fuchsia. Ese es el... bueno, supone que es un rojo. Dice aquí rojo. Dice RB25.
Sí. Y este que es un rosa también. Y ese es el Rose Red. Y ese es el R85. Y ese es un rosa como más bajito. Entonces sí, esos fueron los cuatro que agarré ese día para agregar a mi colección. Y después fui a la tienda de Ross y vean lo que encontré. Encontré un set y todos estos colores, de hecho, no los tengo. Tengo solamente este, que es el rojo, porque trae el B00, B04, R43, R46, Y13 y Y19. Todos esos colores no los tenía, con excepción al rojo este. Pero dije, bueno, no importa, es un rojo. Si me acaba el otro, pues tengo este ya de reemplazo. Entonces, este, por eso me lo traje. Porque aparte, vean, precio regular son de $48. Porque cada Copic cuestan como $8. De hecho, cuando compré estos, estaban en $8 cada uno. Pero estaba de que comprabas uno y el otro salía la mitad. Entonces, este, pues fueron que 8 y 8 y 4 y 4. So, $24. Básicamente, lo que me costó este casi. Y pues en este agarré 6. En este nomás compré 4 colores y este trae 6. Entonces, esta fue una, pues, muy buena oferta. Por eso cuando lo vi dije, no, si me lo llevo. Y les digo, el único este es el único que ya tengo y los demás no. Entonces, pues, qué padre. Este es el de Perfect Primaries. Y costó $26.99 en la tienda de Ross. Yo ni siquiera sabía que Ross ya maneja Copics, pero aparentemente sí. Entonces, bueno, encontré esto de Copic Sketch por $27. So, básicamente pagué por estos lo que pagué por estos. Y eso que estos los agarré en especial también. Si no hubiera sido hasta más. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber, ¿cuál fue su favorito? Bye, mis hermosos.